Corillo, ¿qué es la que hay? Le saluda a su amigo el Val Torres, y usted sabe, el Val, fanático que más sabe de lucha libre, el Val, el luchador frustrado. Corillo, se supone que hoy el video que subiera en el Hat de la Lona fuera el de las predicciones de AEW. Ese video se iba a grabar ayer. Lamentablemente, ocurrió algo, ¿verdad? Que evitó que nosotros, el corrido de Hat de la Lona, pudiéramos grabar ese video. Y fue la repentina muerte o el anuncio de la muerte de Bray Wyatt. ¿Verdad? Como ustedes saben, Hat de la Lona siempre ha sido, por lo menos la gran mayoría de sus integrantes, somos amantes de la lucha libre y en especial de la lucha de WWE. Y que ayer saliera esta noticia donde una de las figuras con más potencial de desarrollo creativo, una de las figuras más emblemáticas que tenía WWE después de la figura del Undertaker, quien ya, ¿verdad?, se quitó las botas y se retiró, falleciera de la manera que lo hizo. Bray Wyatt tenía 36 años, extremadamente joven, estaba padeciendo de una condición de salud, estaba recibiendo tratamiento para esa condición, estaba loco por regresar a los cuadriláteros, por darle a la gente lo que él mejor sabía hacer, un buen espectáculo. Nosotros en Ajas de la Lona tenemos a Díez, que es el presidente, que yo, el día que lo conocí, él llevaba un jacket de Bray Wyatt puesto, y es el más grande fanático de Wyatt que yo conozco. Diego y yo estuvimos hablando ayer y yo en verdad no sé lo que es perder a tu luchador favorito. Yo, los míos están con vida todos, está Hogan, Stone Cold y Kane, por supuesto, a pesar de que están retirados todos, están vivos. Y verdad, y todavía puedo tener la ambición o el sueño de poder conocerlos algún día. Pero Diego, pues, perdió a, como él decía, a su máquina. Aquí en mi hogar, eso dio un poquito fuerte, no tanto por mí, porque yo, pues, pude asimilar la noticia. Y a pesar de que me entristece mucho, porque soy fanático o fui fanático de Wyatt, y especialmente de su transformación luego de haber dejado de ser Bray Wyatt, el del pantano, para convertirse en The Fiend, esa parte de The Fiend a mí siempre me gustó mucho. Me gustó mucho lo que hizo, lo innovador que se veía el personaje, lo diferente que era. Pero aquí en mi hogar yo tengo a mi hija, ¿verdad? Y quiero compartirles esto porque yo quiero que ustedes sepan la magnitud del fanatismo de los niños hacia sus luchadores. Quizás esto es algo que no se habla mucho o algo que pasa desapercibido. Mi hija de 14 años, desde pequeña, siempre yo la traté de inculcar por ver lucha libre. Ella disfrutó mucho durante la era de la Four Horsewoman. Esa fue su época donde ella empezó a verla y se la disfrutaba mucho viendo a Charlo, a Bailey especialmente, cuando era favorita de los niños y de las niñas. Pero hubo un personaje que le capturó su atención desde el primer día, especialmente con el Firefly Funhouse. Y estoy hablando de Bray Wyatt. Anoche, mientras mi hija se preparaba para un examen, yo tomo la decisión de decirle, ¿verdad?, que había pasado algo con un luchador y que era de sus favoritos, que no se pusiera triste, que pues, que son cosas que pasan,
Y el destino es así. O sea, Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros y el de Bray Wyatt, el plan de Bray Wyatt expiró a los 36 años. Su esposa Yoyo. Pero en fin, cuando yo le comento a mi hija que había fallecido un luchador, que a ella le gustaba ese luchador, su semblante cambió, pero yo nunca esperé la respuesta o su reacción cuando le dije que era Bray Wyatt. Ella comenzó a llorar desconsolada y decía, ¿por qué mi luchador favorito? ¿Por qué Bray Wyatt? Y eso a mí me rompió el corazón. Fue algo bien fuerte de procesar. Verla así de afectada por un luchador. Ella, gracias a Dios, tuvo la dicha de ver a Bray Wyatt cuando vino a Puerto Rico en el último house show, enfrentándose a Seth Rollins. Y ella se disfrutó de eso a cabalidad. Pudo verlo, estábamos bastante cerca en Club Seat aquella vez, pero fue algo que le afectó, así mismo como a Diego. Y mano, yo con este video, a pesar de verdad, de que quiero, yo, quizás esto nunca llegue a la familia de Wingham Rotonda era que se llamaba, pero de parte de Jan de la Lona y del corrido de Jan de la Lona, nuestro más sentido pésame a la familia ¿verdad? Y a los familiares, y a los amigos, y a los compañeros de camerino de Bray Wyatt. El fin. Nada, Corillo. De verdad que una noticia que nos toma muy de sorpresa. Y más aún cuando estaba tan cerca su regreso. También en la semana que muere la leyenda de Hardcore, Terry Funk. O sea, dos grandes pérdidas para el mundo de la lucha libre. Así que no nos queda nada más que orar y pedirle a Dios que acoja a Guaya en su santo seno. Así que, Corillo, eso ha sido todo por este video. Esperamos poder en el día de hoy de alguna manera llevarles las predicciones del evento AEW en Londres. Y nada, pues, pásela brutal, comparte el contenido y disfrute de sus luchadores, de sus héroes, mientras los tienen vida, porque uno nunca sabe hasta cuándo va a ser eso. Chequeamos.